De todos modos, no se preocupe, señorita. Sí, conociéndola bien, llegará a ser de mayor cualquier cosa que se proponga. Así que ya sabe. El señor Finn, hay que darse prisa. Míreme, señorita. ¿Por qué me duele tanto los brazos? Usted no se preocupe, ¿vale? No se preocupe. Usted quédese mirándome. Todo estará bien. De verdad. Simplemente imagínese que está como si Bled. Usted simplemente quédese mirándome, ¿vale? No se preocupe. Todo estará bien. Se lo prometo. Solo necesito que haga eso. Que me mire y intente distraerse. Bien. Ahora vuelvo. Señor Vina, ábrame la puerta. Voy. O deme las llaves, ya, pero yo no. No la deje sola. ¿Me puede decir el nombre de su chaqueta? Mi chaqueta, concretamente el 30. Ahora vuelvo. Señor Finn, termina rápido. Ya está.
Señorita Roselyn, dígame que, ¿cómo se encuentra? Creo que estoy. Va. Señorita Rosalind, usted va a ir en mi caballo. ¿Qué Señor Finn, tiene? prepárese por si acaso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por la gota? ¿O hacia dónde? Sería lo más pertinente. Da. Cierra usted. Señorita, usted viene conmigo. Señor Finn, sígame. ¿Qué pasa? ¿Qué te tanto? Vale. Los he visto. Cuatro hombres, caballos pequeños eran Árabes. imposible. Escúcheme, se lo prometí ayer y se lo vuelvo a perjurar. No pienso permitirlo. A ir más rápido. Hombre, no. No, hombre, no.
Bueno. Soy yo. Tenía unos guantes similares. Ya sabes, pues sí, se les da, ta, 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 ta. No te preocupes. ¿Son más o menos iguales? Vale, me alegro. Vamos a ver, vamos a ver. Potito, a ver. Hacia dónde, con lo cual. Quizá, no sé. Ya sabe. Coño. Privito. Buenas. Rosalind, Víctor, sé que va a sonar raro lo que os voy a decir. ¿Me hacéis un favor? ¿Podéis ir afuera y vigilar al señor Ekais que se está yendo? Da, 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 da. Corre. ¿Y dónde se supone que estaba yendo? Así como Tato, ¿hacia dónde se supone que ha ido? Porque no está. Ay. ¿Hacia dónde fue? ¿Hacia...? Señorita Carcerín, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia aquí le vi, pero por esta zona, pero... Buah. ¿Qué ocurrió? Cuénteme, quizás sé. A ver, te lo explico de manera clara. Después de un par de comentarios... Sea breve, su... ahora mismo podemos encontrarle. Básicamente, su mujer va a romper su compromiso con él porque no considera que dos botellas de alcohol sea algo de gravedad. Da, y de hecho le encontré a la mujer con otro hombre hoy. Bueno, ahora se le comento eso. ¿Esto sigue rojo? Si quiere acompañar, dése prisa. Sí. ¿Sabe si tiene alguna vivienda? Lo que sea. Además, te preguntan por delante si sabes si tiene alguna vivienda. Lo que sea, un lugar favorito o algo, lo que sea. Señorita Caserín, por favor, necesitamos esa información. Es que ese es el problema. ¿A qué se refiere?
que no tiene un lugar favorito. Por cierto, o sea, ¿alguien me hace el favor de darme algún plato de comida? Estoy que me caigo. Sí. Ya le di una señorita a Marsha. Perfecto. Ah, vale. ¿Intenta enviarle un telegrama? Sí, vale, vamos a telegramas. Vamos a ir despacio por si acaso lo vemos salir corriendo de esta zona. Creo que Finn y Thomas han ido a la otra. ¿Cómo que le vio a la señorita? Ahora, ya, hablemos de eso en privado, no aquí. Sí, por favor. Me está dando repulsión esa señorita. Mira que no entiendo esas cosas. Solo dejémoslo que yo estaba haciendo mi trabajo. Ahora le comento los avances. Los marines, Ya no sé si estoy gritando o hablando bien. Vale. Yo dejémoslo en que me tuve que alejar de ustedes de todos para poder bajar mi... ¿cómo mi te tono, ¿no? Se conoce que, por lo que sea, estando por aquí cerca me altero y empecé a gritar. A veces ocurre. Arriba. Hay gente en los techos, sí. Son ellos. Привет. No lo encuentro, así que me lo puedo. Creo que me puedo hacer la idea de dónde fue. Antes le tengo que dar la información a la señorita. Señorita, creo que... ¿Puedo hacer mala idea de dónde fue? Vale. Y no le va a gustar. Venga conmigo, por aquí. Da. Coménteme eso de otra persona. Sí, no se preocupe. A ver, como comprenderá, ustedes no se pueden acercar a ciertas zonas porque obviamente, bueno, suelen ir...